¿Qué te pasa? Que hay un trozo que no se puede limpiar. Ahora descubre que hay un trozo de la ventana que no se puede limpiar. Bueno, hay ventanas que sí, ¿eh? Agotado. Es que limpiar cristales agota, ¿eh? Mirad, hoy le he dicho a Iván de ir a comprar la pintura para pintar todo esto de aquí, que además quería cambiar todo lo de los cuadros y todo. Así que, a ver si vamos. Y hoy, Rufle, cuéntanos dónde vas. Puchis, cuéntanos. Hoy va con su hermana mayor. ¿A que sí, Puchis? Su hermana por parte de padre. Sí, con tu hermana, sí. Hola, ¿cómo estáis? Por fin aparezco por aquí, que os estaba grabando un poquito, en plan, pues que estábamos limpiando y eso, pero no os he grabado, bueno, no os he saludado, básicamente. Bueno, como podéis ver, aún sigo con esta voz. Me había recuperado, pero la he vuelto a perder, así que sigo con un poco afónica. Creo que me va a pasar así toda la, me voy a pasar así toda la vida, mientras sea profe. y nada, os tengo que poner un poco al día sobre el tema de la sustitución, porque me preguntáis mucho y tenéis muchas dudas. Me decís que os cuento un poquito mi experiencia, entonces durante este blog os iré contando cositas. Pero claro, también es lo que le dije a una seguidora, que me preguntó, en plan, Blanca, cuéntanos y tal. Al estar haciendo una sustitución es como diferente porque, claro, estoy durante un periodo de tiempo pequeño. Es verdad que se ha alargado y pues me he atrevido a enseñaros más cosas, a enseñaros un poquito de decoración que he hecho en la clase. Me tenéis que seguir por Instagram para ver todo esto. Pero es verdad que si estás todo el año o si es tu clase, pues tienes como más, o si llevas ya muchos años en ese colegio, tienes como más libertad, más confianza, ¿no? Para grabar, para enseñar cosas y, bueno, poco a poco os iré enseñando todo lo que pueda. Pero bueno, eso, ya os digo, como se me ha alargado un poquito, pues me ha animado a decorar un poco a la clase mi estilo y sobre todo con el tema de la primavera. Pero bueno, todo esto lo habréis visto en Instagram. Estoy grabando con el móvil porque, como no, no tenía batería en la cámara. Y para colmo, tengo una de las tarjetas SD que me pone que está bloqueada. No sé qué pasa, que está bloqueada esa tarjeta. Así que esta tarde iré a comprarme otra porque la necesito para Semana Santa porque nos vamos a un sitio muy guay con mis amigas. No os voy a avanzar nada, ya os iré contando por Instagram, estaros muy atentos por allí. Pero va a ser un viaje diferente, solo os digo eso, va a ser una locura. Y por supuesto voy a grabar vlog, porque además quiero que quede para el recuerdo. Y eso, necesito una tarjeta SD, porque tengo otra, que es la que voy a utilizar para grabar este vlog. Pero no quiero ir solo con una, por si acaso. Porque además la otra que tengo ya me falló alguna vez. Eso, esta tarde a ver si me da tiempo de ir a comprar la tarjeta SD. También me quiero comprar una batería externa. Porque, ¿dónde vamos? Vamos en autocaravana, ¿vale? Ya os, eso ya es un bombazo, no os voy a decir hacia dónde, pero vamos en autocaravana, es una locura. La primera vez que voy en autocaravana y me apetece muchísimo, la verdad. Entonces, claro, para el tema de la electricidad, pues ahora tenéis que estar enchufado en algún camping y tal, no es tan fácil. Entonces, no me quiero quedar sin batería para poder grabaros contenido con el móvil y eso, así que me voy a comprar una batería externa para ir combinando móvil, batería, bueno, un poco todo, para no quedarme sin nada y para poder estar comunicada con el mundo. Entonces, bueno, quería ir a mirarme eso y nada, y ahora nos vamos a Mercadona, que la nevera hace hueco, entonces vamos a comprar cuatro cosas que necesitamos y luego hemos quedado para ir a comer con los tíos de Iván a Cambrils, que la verdad es que me apetece muchísimo porque también tienen una mini Rufle. Y bueno, es un poquito más mayor que Rufle por meses, ¿eh? Solo por meses. Y lo fuerte es que son del mismo padre. O sea, son hermanas en verdad, comparten padre. Entonces, bueno, nos hace mucha ilusión que se vean. La suya es negra, la nuestra es marrón. Y bueno, ya os lavaré así un poquito lo que pueda porque también da como un poco de cosa. Y ese es nuestro plan de hoy. Así que nos vais a acompañar. Y nada, nos vamos a Mercadona que Ivanchu ya me está esperando. Por cierto, os voy a enseñar el look de hoy. Por fin, está haciendo días primaverales, por fin. Estoy aquí en la ventana porque es donde mejor luz hay. Y mirad, os voy a enseñar, bueno, me he puesto esta camiseta blanca. Mirad, he sacado las sábanas para limpiar. Esta es la casa que huele a limpio, me acabo de duchar. No hay mejor satisfacción que sentir que todo está limpio. Esta americana, mirad, os lo voy a enseñar en el espejo que lo vais a ver mejor. Siento que cuando no hay tanta luz, la calidad de la grabación en el móvil baja bastante, pero bueno. Mirad, la americana esta que la tengo desde hace bastante tiempo, de Shein, la que me hace bulto. La camiseta está básica blanca, de manga corta, porque digo, bueno, si hace solecito es que hace calor. Y los leggings estos negros así de, bueno, de, bueno, este efecto así cuero, que son de Calcedonia, que hace, bueno, cada año los tengo, cada año, porque son comodísimos. Y me lo quiero combinar, me he puesto así porque quería llevar esta de aquí.
quería llevar y estrenar esta gabardina de aquí, que es de Shein, que aún no os la había enseñado, os colgaré un look en Instagram con ella y con la referencia. La verdad es que es muy chula y tenía muchas ganas de ponérmela, así que creo que hoy es el día. Bueno, no te gustaron. Sí, para picar. Pa picar. Ya está con los caprichitos, que te hemos pillado. Da igual. Vaya bache tú. Y digo, voy a grabar ahora porque no voy a dar tiempo en casa a explicaroslo, porque nos pasamos cara a la una y son y 50. Así que vamos. 50, con... son y 55. ¿De que me estás grabando, amigo? ¿Estás grabando? Sí, no, no, se me ha ido el volante. Exigencia menos, ¿eh? O sea, que es que a veces hago un poco. Es que parece que lo estés grabando hacia allí, ¿sabes? Bueno, ¿por qué? Porque tu coche pues no es lo más amplio del mundo, sino solo se te va a ver la cabeza, ¿sabes? Bueno, no sé cómo se estará viendo. Pero la cuestión es quejarse. La cuestión tú. Es que no nos va a dar tiempo. Entonces os voy a enseñar la compra, no como lo hago siempre, en compra time, sino así con el móvil un poco por encima. Pero os la voy a enseñar. Voy a intentar que me dé tiempo para enseñarosla porque hay que guardarla igual. Vamos a hacer un juego. Y tampoco... os pasaremos el móvil por encima de las dos bolsas rápido. Tendréis 10 segundos para ver la compra. Tenéis que adivinar el precio. Si adivináis el precio, hay un directo el próximo día. Hemos comprado 4 cosas, ¿eh? O sea. Porque como en Semana Santa... No despistas. No, pero porque como viene Semana Santa y tal, pues tampoco queríamos... Pero... eso, 4 cosas que necesitábamos, sobre todo Ivanchu, alguna comida... Está solo... No, esto... O sea, y para las cenas. De locos, o sea... De locos. Y algunas cosas de limpieza, que le harían falta. Que por fin he comprado el suavizante... Mira esta señora. ¿Cómo que esta señora? Pues iba por el paso de cebra, madre mía. ¿Paso de cebra? Pues si está a 1 kilómetro de paso de cebra. ¿Pero qué dices? Pero iba a salir, ve que está aquí, madre, no está ahí delante de paso de cebra. Esta mujer. Iba con una niña. Esta mujer. Que he frenado y la he visto, pero me refiero que iba muy decidida. Hombre, pues claro que iba decidida. Y esta señora aquí en medio de la calle, es que yo de verdad. Madre mía. Bueno, pues eso. Que... Chavales, que a lo mejor no hay vídeo, que estamos detenidos. He comprado también el suavizante que os dije que querían en el anterior vlog, el de Nutrib, no sé cómo se dice. Bueno, ahora llegamos a casa y os lo enseñamos todo. ¡Nos vamos! Al final no me da tiempo a enseñaros la compra, pero os prometo que cuando volvamos os la enseño. He guardado lo que había de nevera y el otro lo he dejado, no me cierres, encima de la mesa para enseñaroslo. ¿Hazme guapo? Nos vamos. Ya estamos en Cambrils. Mirad, llevo la chaqueta esta que me la he puesto. Llevo esto para... Ahí está mi cuñada. Oli, mi cuñado. Y he traído esto para Rufia para ponérmela encima. Hace súper buen tiempo. Lo único, un poquito de aire, pero bueno, si se ha resguardado, yo creo que se va a estar súper bien. Y bueno, os enseño el sitio donde vamos a comer, que ya os lo había enseñado alguna vez, que habíamos ido a celebrar el Día de la Madre o el cumple de mi madre, algo de mi madre era, creo que era el Día de la Madre. No es de niño. Y se llama Lindret de Cambrils. Ya os lo enseño. Mirad, esto está buenísimo. Es la pluma hídrica. Esto es muy bueno. Bueno, es mucho rico. Está bueno, es bonito. Vamos a ir a tomar un helado, hace súper buen día, o sea, es una pasada. Está resguardado y no hace bastante aire y se está súper, súper bien. Y vamos a tomar un helado por aquí, por Cambrils. Dios mío, está muy bueno, ¿eh? Días, ya por fin tengo la cámara
Ayer al final no sé qué es lo último que grabé, pero la verdad es que se nos alargó. O sea, estuvimos con los tíos de Iván y estuvimos súper bien. Alargamos esta tarde hasta las 8 o así, luego Iván se fue a trabajar. Y yo creo que sí que fue hasta las 8. Y es eso, luego después de comer fuimos a... por allí por Cambrils, ¿sabes? Bueno, ya lo habéis visto, seguramente a tomar un helado, luego nos alargamos, luego fuimos al centro comercial. Bueno, en plan, estuvimos súper bien y ya no grabé más y nada, y ahora pues aquí estamos. Buenos días. Mirad, tengo la compra aquí encima para enseñarosla. Bueno, me veis con este look porque me he peinado así un poco hoy. Vuelve a hacer malo, está lloviendo y ayer hacía mucho aire y me molestó mucho el tema del flequillo. Y entre semana, como profe, pues también me lo tengo que poner para atrás porque si no me molesta todo el rato. Este chico. Me molesta todo el rato la cara y no lo soporto. Así que como hoy queda de viento y lluvia, que es lo peor que puede pasar, digo, me pongo el pelo para atrás y así voy cómoda y me lo rizo. Me lo he ondulado un poquito con la plancha de estas así de Beach Waves y me lo he puesto así un poquito. Voy con el batín porque ahora me cambiaré porque vamos a un ratito con Lía, con mi hermana pequeña, a celebrar la Palma. Esta Semana Santa me da mucha pena porque por fin van a celebrar la Semana Santa, después de todo el tema del COVID y tal, y estoy fuera con mis amigas, que en verdad es un planazo y tengo muchísimas ganas, pero por otro lado me da pena por eso, ¿no? También, porque, jo, mi familia sale, o sea, mi hermano y mi padre salen en Semana Santa y siempre, bueno, me encanta ir a ver a mi hermano tocar el tambor y tal, y este año, pues, que por fin volvía a ver normalidad, pues no voy a poder ir. Así que bueno, voy a intentar hacer lo que pueda de Semana Santa para de planes familiares para pues al menos aprovechar antes de irnos de viaje, que ya lo he puesto por Instagram, nos vamos al norte con la autocaravana con mis amigas, creo que también lo he dicho por aquí por el vídeo y nada, y eso, y tengo ya muchas ganas, o sea que valdrá la pena y va a ser una aventura. Así que eso, vamos a ir a celebrar un ratito la Palma con Lía y os voy a enseñar la compra antes de irme porque es la quiero guardar la quiero guardar ya porque la tengo por aquí encima y no puede ser, no puede ser. Así que nada, compré estas toallitas refrescantes para el viaje. Limpieza de frescor en tu piel. Bueno, las cogí más que nada para llevar en la mochila o en el bolso, o en lo que sea, por si algún momento determinado las necesito. Sé que también hay toallitas desodorantes, que creo que también me quedan. Y también había, bueno, pues hay un montón de toallitas, pero yo cogí esas porque, bueno, venían 20, tampoco hace falta más. Y para llevar para una urgencia, siempre van bien. Papel de váter. Fue una compra de cosas básicas que necesitábamos, ¿eh? O sea, no fue compra grande. A veces me decís, ay, no veo producto fresco, ay, no sé qué. Es verdad que producto fresco nosotros lo compramos normalmente pues entre semana, más o menos si vamos a estar en casa, si no vamos a estar en casa, vamos más o menos, depende de la semana. O sea que, por ejemplo, de fresco cogimos carne y que están ya en la nevera y nada más, porque es que teníamos más cosas y como ahora viene Semana Santa y todo, y entre que comemos fuera, cenamos fuera, o solo como Iván, solo como yo, en fin, que nos organizamos así, pero... No os preocupéis que intentamos comer un poco variado y yo ahora más que como en el cole, os prometo que como bastante variado. No me enrollo más. El pan blanco. El pan Bimbo, bueno, que sí, es blanco sin corteza. Pan Bimbo de toda la vida, pero mal que hace el lado. Perdonadme que estoy muy espesa, entre que no recupero la voz, tengo mocos y no estoy muy espesa. Fregona, yo antes cogía la que venían dos, pero me di cuenta que cogiendo dos de estas me salía más a cuenta. Céntimos, pero al menos ahorra algo. Así que estas de aquí las tengo que cambiar muy a menudo porque como Rufle a veces se le escapa el pipí o lo que sea, no me gusta que cojan el olor a pipí, así que las voy cambiando y por eso cojo cuanto más económicas mejor, porque es que si no, no gano para Fregona. Así que nada, estas van bien. No sé cuánto... Creo que antes costaban 0,70 y ahora creo que valen 0,80. Me pareció ver que había cambiado el precio. ¿Sabéis de quién es esto, no? Lo sabéis. No hace falta decir nada más. El señor Ivanchu. Y ahora encima, para colmo, un día le dije que se me antojaban estos, los fritos, y hace nada compramos unos.
compré unos fritos y nos los comimos. Y cuando volvimos al Mercadona me dijo, te cojo fritos que sé que te gustan mucho, pero él también se los come. Para caprichillos, la Semana Santa. Otro caprichillo. Iván es muy de comer, de picar entre horas. A mí me hace mucha gracia, siempre me río. Cuando lo veo comiendo algo siempre digo, ya estás comiendo, porque luego cuando llega la hora de la comida y de la cena, no tiene hambre. Mira, 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 miradlo. Ya estaba atacando a los cajones otra vez. No sé qué este caprichito, ahora iba a sacar unas olivitas antes de irnos. Muy bien, es que me pongo esta ropa. Me falta rellenar el agua. Caldo casero, que yo pensaba que ya no iba a comprar más sopa porque empezaba el buen tiempo, pero no, sigue haciendo mal tiempo, así que siempre va bien por las noches. A veces me hago un poco de sopa que me apetece. Nesquik, ¿qué sois, de Nesquik o de Colacao? Dejadlo en los comentarios. Y manchos de Nesquik. Leche, es que veis, son cosas como que se nos habían acabado y necesitábamos, no es comprar comida. Bolsas de basura, está aquí para lavar. Bolsas de basura. ¿Qué más hay por aquí? Ando desodorante de Iván. Y esta crema de manos que va súper bien, de Nivea. Que también se nos había acabado. Y creo que ya está. No, mentira, no está, esperad. Como os he dicho, también cogí pollo, bueno, solomillos de pollo, y para hacer alitas también de pollo. ¿Y qué más así fresco? ¿Qué más compramos? Ah, bueno, fuet, que no puede faltar en esta casa. Y Iván se compró pasta fresca y la salsa carbonara, esta que ya viene hecha del Mercadona, se la compró pues para eso, para cuando está él solo comiendo y tal. Pues para hacerse algo rápido, se la compró ya hecha. No sé qué tal está. Yo la carbonara no la he probado. La pesto sí, está muy buena. La salsa pesto de Mercadona está muy buena. Kleenex, que también ya los he estrenado. Y cogí el suavizante que os dije que quería probar. Es este de aquí. Y os voy a ser 100% sincera. Hoy no estoy nada fina, ¿eh? No latino. No sé hablar. Huele bien, me gusta cómo huele, pero creo que le han cambiado algo al olor porque no es el mismo que yo compraba en Lleida y creo que era este clarito el que yo compraba. Yo creo que han cambiado algo, le han puesto algo, un olor diferente, no lo sé, no huele mal, me gusta cómo huele, pero no es el olor exacto que yo recordaba. Así que bueno, para 80 lavados da. Tengo aquí para dar y vender. Cierto, os voy a enseñar, que os lo he enseñado por Instagram, pero también os lo voy a enseñar por aquí, por si alguno no me sigue por Instagram. Cositas que me compré en Primark. Y ahora me voy a hacer también las uñas, porque mirad, qué desastre. A menos arreglármelas. O sea, esta me la voy a dejar bien, porque está bien. Pero esta me la voy a arreglar, para no ir así. Y nada, nos vamos a arreglar y nos vamos, porque ya es tarde. Así que luego os enseño lo de Primark cuando volvamos. Y luego tendré que editar este vídeo, si no, no lo vais a tener. Me apetecía hablar un poquito con vosotros, con vosotras, porque con el móvil es verdad que no me puedo extender tanto como con la cámara por el tema de la capacidad y todo. Estamos haciendo una paradita técnica para poner gasolina. Te iban yo poniendo aquí gasolina aquí atrás. ¿Qué? Ah, vale. ¿Y qué ha pasado? Perdonad, pues eso, porque no llegábamos a nuestro destino. Somos un desastre porque tanto él como yo no teníamos gasolina. Así que nada, ya estamos poniendo solución. Hoy conduzco yo. Normalmente veis a Iván y yo creo que pensáis que yo no conduzco. Yo llevo esa chaqueta que la verdad es que es súper cómoda. Me he puesto el chaleco este debajo. Ahora lo hago mucho, me pongo chaleco. Y la chaqueta esta que es nueva, que es un poco finita, o sea, tampoco abriga muchísimo. Pero como estaba así medio lloviendo, me va a subir bien para el tema de la lluvia. Me la compré expresamente para ir al norte, para el País Vasco, en plan, para, pues si nos cogía lluvia y tal, supone que es water resistant, así que voy a tirar de esto. Y nada, a ver si viene Ivancho, que ya está acabando y nos vamos. Thank you.
Hola, ya es por la tarde, tengo una cara de cansada. Estoy agotada y tengo que volver a editar ahora, pero bueno. Os quería enseñar lo de Primark y también os quería dar las gracias porque me estáis dejando muchas recomendaciones de, bueno, de la del norte y tal, que supuesto los sitios por donde vamos a ir. Y muchísimas gracias por vuestras recomendaciones. Y eso, os voy a enseñar lo de Primark. Se ha explicado. Hoy no has salido mucho por aquí, tú. Se ha explicado que me abandona. A mí y a mi hija. Les voy a echar mucho de menos, en verdad. Nosotros a ti. Pero bueno, un descansito para la mami de la familia. Vale, voy a decir una cosa y me callo. ¡Ay, qué ¡Ay, qué vas a decir! Yo ya tuve mi descanso cuando estuviste afónica. Cuando estuviste sin voz. Yo no tenía el cuenco. Tuve unos días de descanso cuando no me podía echar broncas. Porque no podía hablar cuando yo. Estuve 3 días callada. Regalo divino. Mira, os enseño lo de Primark. Lo primero que me cogí fue esto de aquí, que es el champú en seco, que yo creo que nos va a venir muy bien para estos días de autocaravana, por si no nos podemos duchar o no nos podemos lavar tanto el pelo, pues champú en seco, que la verdad es que no sé de utilizarlo, pero bueno, creo que para un apaño nos va a ir bien. Luego cogí esto, que es un clásico de Primark, que son los rolones estos para los pelos, y cuando tenemos, bueno, desde que tenemos a Rufle, pues que los utilizamos más. Luego estas chanclas que valían 1 euro, que es lo que os he dicho por Instagram, me encantó el color, pero con las ansias y la prisa que teníamos, no me fijé en la talla, así que miré la S, no me pareció ver XS, y ahora he visto que equivale a 36-37. Pero bueno, yo nuevamente soy 35-36, pero bueno, es más que nada para ir a los campings, y como pesan poco y son así, pues valen 1 euro, y bueno, pues las cojo para el viaje. Luego, esta toalla, que os la voy a enseñar, esperad, lo hago aquí para que la veáis mejor. Mirad, es una toalla vestido. Y yo, no sé vosotras, pero yo me... O sea, tardo mucho después de la ducha. Me costó 10 euros y me cogí la XSS. Después de la ducha me entretengo mucho con la toalla y tal. Tengo una cara que no me gusta nada, pero bueno. Pues eso, me entretengo mucho con la toalla y estoy como mucho rato con la toalla aquí, entonces se me va resbalando, se me va cayendo y es muy incómodo. Así que he pensado, ostras, esto es súper, súper cómodo para ponérmelo y así pues mientras me voy maquillando, me voy secando el pelo, lo que sea. Y para el camping también he pensado, y me irá bien para ir de la autocaravana a las duchas, o no sé cómo serán en los campings, ni los vestuarios, ni nada. Pero bueno, yo creo que me va a hacer la paña y creo que la voy a usar bastante. Por último, esta toalla de aquí para el baño, porque Rufle nos había mordido la que teníamos, 6 euros, y son estas típicas que también la tienen Ikea, súper suavita. Y bueno, pues eso, una toalla para el baño. Nada, cogí esto, que 4 cosas que necesitábamos, sobre todo para el tema del viaje, y esto que nos habíamos quedado sin. Ya está aquí el vlog de hoy, espero que os haya gustado. Nos despedimos los dos. Me la sale, en este vlog sale donde fuimos ayer a Campbell's y tal. Y nada. Rufle, cuidado, que quiere coger las pipas de Iván, es que es muy pesada en ese sentido. No. Es que no entiendo por qué se obsesiona tanto con la comida cuando nunca le hemos dado, ¿sabes? Nunca le hemos dado comida nuestra. Y está, no sé, cuando ve, a ver, a veces es inevitable, ¿no? Pero cuando ve la comida y tal, pues se echa encima la comida, no lo entiendo. Pero bueno. Que gracias por estar ahí, que nos vemos pronto, que voy a grabar esta Semana Santa vlog. Y que os tenía que explicar lo de el tema de profe, la sustitución y todo. Por Instagram ya os digo que os voy teniendo más al día, pero os prometo que cuando acabe la sustitución os contaré un poquito mi experiencia. Y que tengo ganas como de enseñar las cositas que voy haciendo de profe y eso. Así que nada, nos vemos muy pronto por aquí. Adiós.